Hola, muy buenas a todos. Hoy el vídeo va a ser un poquito más corto de lo normal, pero es que es una duda que se me pregunta frecuentemente, una o dos veces por semana, entonces he decidido por fin hacer un vídeo para tratar de explicarlo, aunque repito, va a ser un poco más corto de lo normal. Y es que pasa cuando, eh, uy, que me confunde tecla, cuando tu personaje ha escogido una clase ascendida que no es la que quieres y que quieres eh, precisamente cambiarla. Bien, lo primero de todo. Comentaros que estos puntos de Ascendancy tú puedes poner más y bueno, si le doy a aplicar pues se pondrían. Pero también los puedes quitar. Lo que pasa que para poder quitarlos necesitas los refund points. Vale, los refund points os acordáis que hay dos formas de conseguirlos, si no os lo explico. Uno es a través de misiones, en cada acto pues encontrarás dos puntos, en, por cuatro dificultades, por tres actos, pues esto hace un total de, me parece que son 24 puntos. Sí, 24 puntos. Y las misiones son la de Mercy Mission, que está aquí en Fetid Pool, en el acto 1. En el acto 2 es la misión de la cripta. En el acto 3 es la misión de los bustos, en las cloacas. Y en el acto 4 es la misión eh, de... Eh, que está en las minas nivel 2. De esa, de esa forma, pues podéis conseguir los puntos. Y la otra forma, cuando ya los tenéis gastados, que es mi caso, es con Rigres. Bueno, pues aquí tengo 40 y voy a gastar 10 Vamos allá. ¿Por qué 10? Pues muy sencillo. Porque tengo dos puntos puestos y para poder resetear la clase ascendida, el primer paso es refundar todo el árbol. Entonces le doy aquí a refund passives y, como veis, quito 5. Perdón, quito 5 y quito 5. Es decir... Para quitar un punto de la clase Ascendida tengo que gastar 5 puntos de los normales. Le das a Apply Refunds y de esa forma ahora mismo el árbol de la clase Ascendida tiene 0 puntos asignados. Y tengo aquí los 6 Ascendancy Points. Estos son los que digo que valen 5 a 1 eh, respecto a la hora de refundar. Y una vez que lo tenéis ya refundado vais al Altar of Ascendancy. Seguramente tendréis que volver a completar el laberinto. Le dais aquí y seleccionáis Change. Entonces ahora ya nos deja conger, por ejemplo, la clase Berserker o la Chef time Entonces, bueno, pues seleccionaría la clase Berserker y le doy a ascender. Y de esa forma la he cambiado. Y ahora ya podría aplicar mis 6 ascendancy points. Eh, pues en el orden que quiera. Lógicamente, si solamente tienes 2 puestos, tienes que refundar 10. Pero si tuvieras los 6 puntos, tendrías que refundar los 30. Eh, bueno, son 30 regres, que eso ya es un poco más caro. Y bueno, pues eso es todo. Espero que esto os haya ayudado. Y comentaros que. Para la gente que le gusta más un poco el Pue a nivel más avanzado, estoy a punto de matar a la hidra en, en Essence, entonces me imagino que esa será la próxima guía que os suba. Eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo de Path of Exile. ¡Hasta luego!